De película, Luis Tosar e Dani de la Torre en Lugo. Estamos nun dos principais escenarios da película La sombra de la ley. As autoridades visitaron a rodaxe no último día de traballo en Lugo. Foron 12 días que lle darán moita proxección á cidade. Supón para Lugo unha promoción moi importante, tanto no ámbito do que reporta económicamente xa, pois estes 12 días de rodaxe na nosa cidade, ese impacto económico que deixa de maneira directa, pero creo que sobre todo máis importante todavía está por vir cando se faiga o estreo e o preestreo, que teremos un preestreo na nosa cidade. A película da produtora Vaca Films tamén é unha valiosa experiencia profesional para alumnos da Fundación TIC. A doble importancia, ¿no? Un pouco de dar a coñecer Lugo, a, como dicía Lara, a poñer Lugo no mapa, a ser un plató cinematográfico, e por outro lado, pues, tamén eso, esa colaboración ca TIC, creo que tamén é importante por rapaces que teñen unha experiencia pues, con a película desta, con os actores, con os directores desta talla, pues, creo que é importante, ¿no? O cine recreou un cabaret no Círculo das Artes para esta película de gángsters. Años 20, ambientada en Barcelona, la Barcelona de las guerras entre la patronal y los trabajadores, en la guerra de las anarquistas, en la etapa más, una de las etapas más convulsas de nuestro país, donde estábamos en la guerra contra los marroquíes, del RIF. Bueno, una etapa súper súper potente y casi desconocida, ¿no?, en el cine. O protagonista é o comisario Aníbal Uriarte. Tengo así como una especie de valor nostálxico, sentimental, se queres estar aquí, porque foi, bueno, a cidade onde nos criamos, empezamos a facer curtas aquí, entón, bueno, daquela hai algo así como especial, ¿no?, estar aquí outra vez rodando. Na película hai unha prometedora historia de amor. La historia de amor é maravillosa, porque, bueno, es un amor imposible, es un amor de los que aparecen y no se cuentan, es un amor que marca un antes y un después en la película, y el desarrollo de esta, ¿no? Y la verdad es que es una historia súper bonita entre dos personajes que son antagonistas. O equipo marcha de Lugo con bo sabor de boca. O concello se volcou, estuvo a xente do concello totalmente a favor da película, axudándonos en todo o que poideron, a Diputación igual, e a Fundación TIC tamén, que temos algún alumno da Fundación TIC facendo prácticas con nós, xente estupenda. A película ten tamén localizacións en Monforte, que se rodarán nas próximas semanas. Vale, motor. Vale, silencio. A cinta motor. Estará rematada na primavera. A estrea será dentro dun ano.